El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó balance de los operativos adelantados durante el fin de semana junto con la Administración Distrital en actividades de prevención y control frente a las medidas de bioseguridad y en cumplimiento a las medidas de toque de queda, logrando importantes resultados. Durante este puente festivo se continuó realizando un control en coordinación con la Secretaría de Gobierno Distrital, logrando un total de 30 comparendos impuestos por violación al toque de queda. Asimismo, fueron inmovilizados 14 vehículos. Se hizo también un total de 18 comparendos a conductores de vehículos, de los cuales uno se encontraba en estado de embriaguez. Durante el primer día de toque de queda este fin de semana se realizaron 30 comparendos por infringir la norma, 14 vehículos inmovilizados, 18 conductores sancionados, uno de ellos en estado de embriaguez y el cierre de un establecimiento comercial. Asimismo, se logra el cierre de un establecimiento público, se le imparte suspensión a la medida económica, teniendo en cuenta que en este lugar fueron sorprendidas 10 personas a quienes se les impartieron los diferentes comparendos que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes. Importantes resultados, y hacemos un llamado nuevamente a la comunidad para que cumpla los diferentes decretos a nivel presidencial, departamental y local con el fin de poder mitigar la pandemia del COVID-19. Desde que se dio inicio a la declaración de la pandemia, se han impuesto un total de 11.473 comparendos en el Magdalena Medio, de los cuales 6.612 han sido en Barranca Bermeja.